las autoridades municipales, la reina del Espomier, la reina del Carnaval de la Amistad. Queremos agradecer la presencia del senador Gervasio Bozzano. Bueno, este es, como verán, es una, hemos organizado una apertura informal, pero bueno, queríamos dar la bienvenida y agradecer por el apoyo que nos han dado. Queremos agradecer lo que es el municipio, que de la mano del intendente municipal Matías Raparini ha hecho un gran esfuerzo. Gracias, Lorena, que te hemos molestado bastante en lo que ha sido estos últimos días, igual que a Carlos Villalba, que el secretario de Obras y Servicios Públicos, que realmente nos ha puesto el hombro este año con todo el cambio. Ha sido un acierto, creemos, por varios factores. Sabíamos que empezamos con un tema económico, el cambio, porque bueno, teníamos costos muy elevados para poder hacer la expo, lo que era la asociación, lo que era la rural. Bueno, hoy creemos que por el factor climático, la verdad que ha sido un acierto venir. Espero que les guste la expo, lo hacemos con sacrificio, somos un grupo de apicultores que de a poco vamos poniéndole el hombro y queremos que esto vaya creciendo. Y bueno, agradecerle a Jorge, porque realmente juntarnos, lo molestamos todos los días miércoles en su, lo que es su casa, digamos, entonces, y siempre está bien predispuesto y nos recibe. Así que eso es lo que quiero manifestar. Lo mío es simplemente agradecer, agradecer a la gente de los stands, que todos los años también le pone el hombro y hace varios kilómetros para acompañarnos. Y también, ¿no?, agradecer a la gente de la prensa que nos está acompañando, Federico Petrera, que es uno de los pilares fundamentales de la prensa, igual Campo y Abeja, que nos están acompañando desde el primer año de la expo, y son personas que en la apicultura, digamos, tienen un renombre que realmente, que ellos nos estén apoyando, para nosotros es muy importante. Y eso, gracias Marina, perdóname que no te agradecí, que también, digamos, hemos tenido la puerta abierta a todo lo que es el municipio, realmente, más que importante. Agradecer a Gervasio también, que nos nombró de la declaración de interés provincial lo que era Espomiel nuevamente este año, así que muchas gracias también por tenernos en cuenta. Y lo voy a dejar hablando a Jorge, y yo simplemente muchas gracias, y ahora vamos a hacer el corte de cinta. De parte del intendente Matías Raparini, agradecerles la concurrencia, que por problemas de agenda no puede estar presente. Por otro lado, me gustaría también agradecer a la Asociación de Apicultores Locales, que ha formado un grupo muy interesante de gente trabajando sobre un tema, y ellos también están logrando formalizar lo que es la institución con personería jurídica. Con lo cual, bueno, es importante para una comunidad tener instituciones que sobrepasen la actividad de las personas y que quede acá en el municipio una representación de esta actividad económica. Por otro lado, dos palabras más, que tocaría tocar el tema del eslogan que tiene esta asociación, de la exposición, que es potenciar la apicultura. En estos momentos de redes y de importancia de imágenes, tenemos una fortaleza muy grande en esta comunidad y en la cuenca del Salado, que es la imagen de la miel, como un producto natural, sano y que tiene mercado a nivel mundial, es reclamado. Así que creo que habría que trabajar mucho con esa imagen y no perderla. Creo que uno de los caminos que tenemos que hacer a nivel local es respetar esa imagen y fortalecerla. Una de las formas es tratar de generar por medio de la trazabilidad, por ejemplo. Al ser un alimento, ese alimento hoy en día en el mundo reclama que haya inocuidad alimentaria. Eso, pero no en forma de palabra, como decimos acá en el pueblo. No solo hay que ser, sino parecer. Tenemos que tener documentación para avalar toda esa seguridad alimentaria. Una de las vías que va a ser un tema de charla hoy de SENASA es la trazabilidad. O sea, que el consumidor sepa de dónde parte el producto, qué proceso tiene y que pueda consumirlo con seguridad. Por otro lado, también tenemos que para el pueblo es una economía muy importante. El 90% se exporta. O sea, que a medida que el mundo tiene mayor poder adquisitivo, es más exigente en el tipo de documentación y en el consumo. A nivel local, estuvimos sacando las estadísticas para tener una idea, andamos entre 450.000 y $700.000 por año en movimiento de miel en la zona, sin contar material vivo ni otros extras que se hacen en el nivel de la producción.
Entonces, como comunidad, creo que hay que trabajar en ese tipo de fomento y no perder esa imagen tan bien lograda. Bueno, no quiero cansarlos, aprovechemos este ámbito para hacer negocios y establecer relaciones entre los humanos, como que es la definitiva función de esta época. Gracias. Que esta quinta edición, todos los cambios que hemos tenido, que hemos venido hablando, trabajando, la verdad que creo que está rindiendo su fruto. Digamos, era una jugada que importante, sabiendo que estamos saliendo de un predio como el de la Asociación Rural, un predio lindo, pero bueno, el aire libre, venir al centro de la ciudad, digamos, con una actividad que tiene más que ver con el campo que con la ciudad, la verdad, pero bueno, contento porque sabemos que tuvimos un acompañamiento más que interesante y de mucha gente que ha visitado la Expo hoy por la mañana, el sábado, ¿no? Sí, nos llamó la atención lo que fue la charla. La primera charla, si bien sabíamos que era una charla sumamente importante, lo que era trazabilidad de tambores, la verdad que sí que fue más que interesante. Tuvimos toda una sala llena, estábamos hablando de más de 200 apicultores escuchando la charla. Con la verdad que sí, Manuel, la verdad que una charla, digamos, cubrió las expectativas y las pasó también, digamos, y bueno, y eso después se trasladó a la feria, digamos, teníamos 200 expositores más la familia visitando lo que era hoy a la mañana. La verdad que por suerte el que pudo venir de Maipú a ver lo que era la feria se encontraba con una feria llena de gente, y bueno, invitarlos a venir, digamos, ¿no? O bueno, que se acerquen y que vayan conociendo un poquito más lo que es el mundo de la apicultura. Gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos, agradecer el esfuerzo que hacen todos los días de acompañarnos y bueno, y que han tenido para ayudarnos con todo el apoyo que nos dieron para que podamos juntos lograr todo lo que es la Expo Miel, tanto en la parte de ustedes como nosotros, que la verdad que hemos hecho un buen equipo para llevar esto adelante.